Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Soy Stacy de Crying Johnny's y tenemos un camión de comida. ¿Un camión de comida? Sí, señor. Esta adorable señora tiene un problema con un camión de comidas. ¿Qué tipo de comida hace? Somos especialistas en perros calientes. Mencionó una palabra clave cuando estaba hablando con ella. ¿Perros calientes? Sí. Si me cortas la parte de arriba de la cabeza, salen volando perros calientes pequeños. ¿Sabes qué? Déjame echarle un vistazo. Veré cómo está. Ok, genial. Gracias. De acuerdo. ¡Qué lindo camión! Gracias, lo acabo de comprar. ¡Vaya, es nuevo! Y me encanta. ¿Y cuál es el plato característico? Bien, es un perro caliente que tiene una salsa casera de cangrejo encima y lo servimos en el pan de pretzel. Es muy rico. Este es el mejor día de todos. Muéstrame qué hay que hacer. El mes pasado estuve en el hospital y no estaba tan limpio como este. El sistema no pasará las especificaciones del Departamento de Salud ni el de Seguridad. Hay que reparar todo esto, todo el sistema de ventilación. Ok. Necesito que consigas los códigos del Departamento de Bomberos y los del Departamento de Salud también. Así sabré que estoy cumpliendo con los códigos correctos. Ok. Y después de que lo hayamos arreglado, tienes que volver aquí y prepararles el almuerzo a los muchachos. Sé que Andy no acepta perros calientes como pago, pero yo sí. Y si Andy no se entera, no le molestará. Tenemos un trato. Trato hecho. Aquí está, Tommy. ¿Qué es esto? El camión de comidas. ¿Puedes creerlo? Estoy entusiasmado. La muchacha vino con el camión de comidas. Se ve bien, pero no cumple con los códigos de su estado. Stacy me dio los códigos para el camión de comidas y tiene razón. El sistema de escape ya no es válido. Nadie puede trabajar ahí dentro. El humo te mataría. Esta fábrica móvil de perros calientes necesita un cambio. Sacaremos el extractor y el escape e instalaremos un nuevo sistema de calidad comercial que eliminará toda la basura del aire. Así todos estarán contentos. En especial yo, porque me dará perros calientes gratis. Hace un perro caliente con carne de cangrejo en un pretzel. No puedo esperar a probarlo, así que hay que arreglar el camión. Ok, bueno, me meteré y veré qué hay que sacar. Bien, desarmaremos el camión. Empecé por sacar el sistema viejo. Al principio parecía bastante sencillo. Es algo totalmente nuevo para mí. Siento que estoy haciendo un sándwich. Después me di cuenta de que tenía que sacar el sistema entero, parte por parte. Va a ser un dolor de cabeza.